esta tarde presentar al ponente, al dueño, al que se inventó hace 25 años este encuentro nacional de críticos y periodistas de cine, con su charla 25 años haciendo amigos. Y quiero contarles una cosa. Yo hace por ahí 10 años estoy metido en este encuentro, y ustedes, los que viven por fuera, Bogotá, Barranquilla, los que vienen del extranjero, no saben cómo se pone Germán Osa 2 meses antes de este encuentro. Es una cosa impresionante, porque Germán son 10 meses mamando gallo, escribiendo, leyendo, y 2 meses que lo tenemos perdido solo por hacer este encuentro, por mantener una crítica de cine, un periodismo muy alto, y es una persona muy disciplinada, muy entregada a esta área de las artes tan importante como es el cine. Y créanme que no para, no ceja, escribe, habla de cine, hace programas. Pero yo quiero resaltar algo mucho más importante de Germán, más que ser padre, que ser hijo, que ser abuelo. Es un ser humano de extraordinarias formas de ser, y que le abre el corazón y las puertas a todos los artistas emergentes. No ha pasado un solo artista por la oficina de Germán, como le decimos, donde él trabaja, donde se vaya triste porque no puede dar un proyecto, no puede entregar un proyecto, no puede escribir un libro. No, Germán a todo le da solución, y por eso hoy tiene todo el honor de cumplir 25 años, Boda de Plata, recibiéndolos a ustedes, quizás más jóvenes, pero hoy tan jóvenes mentalmente, porque son lúcidos en sus conferencias y en sus ponencias, y por eso quiero que lo recibamos con su charla 25 años haciendo amigos, con un fuerte aplauso. Muchas gracias, James. Yo le había dicho a James que me presentara, simplemente por romper la rutina, que es como muy, muy, muy rutinaria y muy repetitiva y muy repetida. Uno presentando a los demás compañeros, y me dio pena presentarme a mí mismo, pero le dije que me presentara, no que hiciera esa apología que ya es realmente muy exagerada. Allá van amigos y preguntan si se les puede colgar el cuadrito del escuela, si no, no. Esas ya son exageraciones. Gracias a James. La charlita mía, que la tengo aquí condensada, 3 páginas, se llama 25 años reuniendo amigos del cine. Y el subtítulo, entre paréntesis, dice: valió la pena habernos inventado esto. Valió la pena inventarnos este evento. Valió la pena ir muchas veces al Festival de Cine de Cartagena. También valió la pena ir en varias oportunidades al Festival de Cine de Bogotá, y a esos festivales de cine de Super 8 en Medellín y Cali hace ya bastantes años. Valió la pena ser cineclubista y estudiar cosas de cine y ver muchas películas. Valió la pena dictar charlas y estar en conversatorios sobre cine, hacer talleres de apreciación cinematográfica. Valió la pena ir a Bogotá y a otras ciudades como Medellín, Neiva, Cartagena, Manizales y Armenia, a reuniones entre cineclubistas. Valió la pena hacer parte de la creación de la Federación Nacional de Cineclubes, y valió la pena inventarnos en un diario local, provinciano, pequeño, como La Tarde de Pereira, una columna semanal de cine que nos sirvió para adentrarnos en el fantástico, entre paréntesis, y ahora despreciado por muchos, mundo de la crítica cinematográfica, porque esa escribidera, perdónenme la palabra, nos sirvió para formarnos en esa disciplina con pasión,
fervor, seriedad y hasta profesionalismo con lo que la ejercemos desde hace tiempo y hasta nuestros días. Pensemos, por ejemplo, en esto que escuché en un conversatorio sobre la crítica del cine en un festival, comillas. La película existe mientras se hable de ella. Y eso se logra solo si nosotros, los amigos del cine de verdad, no dejemos de hacerlo. Y hablar de una película es expresar el amor, la complicidad, el odio, la dicha, el afecto o el desprecio que ella le provoca a nuestro comportamiento, a nuestra relación con la realidad y la ficción, a nuestra relación con el medio que nos ha tocado vivir, a lo que vemos, a lo que respiramos, a lo que nos anima a querer hacer y proyectar en los momentos que irremediablemente están por llegar. Es innegable, el cine para nosotros es la razón de vivir, casi que es la vida misma. A veces pienso que participamos en la realización de una película sin hacer nada, simplemente viviendo, y que somos actores dirigidos por el tiempo, ese implacable que nos dice a cada rato: estamos llegando al final, procuremos por dejar huella y listo. Por todo lo que decimos que ha valido la pena, un buen día pensamos en que era necesario dignificar el oficio, y es a los críticos de cine a quienes invitan con mucho respeto a los festivales de cine más importantes en el mundo, a quienes invitan a seleccionar el material que llega a las competencias y a quienes deben invitar para seleccionar las mejores películas que participarán en ellos. Son, en últimas, los que califican y cualifican los festivales. En 1994 en Cartagena, luego de más de 10 años reuniéndonos los que al festival asistíamos y participábamos en la escogencia de la película que para nosotros era la mejor en ese festival de ese año, propusimos a Pereira como sede de unos encuentros anuales para hablar del oficio, y logramos, por el amor que mucha gente en Colombia profesa por la trasnochadora capital risaraldense, fuera la sede de esta bellísima ceremonia que nos congrega no solo para sentar cátedra, charlar, conversar sobre cine, repasar la historia del séptimo arte, estudiar pegados de aquellos que ya lo han hecho a los grandes hombres que han forjado la historia del cine, conocer las escuelas y los géneros, y sobre todo entablar una amistad, una camaradería y un respeto entre los que ejercemos el oficio y quienes nos leen, ven y escuchan durante 4 escasos días que sirven para llenar a la Perla del Otún de esa magia que solo es propia del cine. Ese maravilloso invento de los hermanos Luis y Augusto Lumière, que ingenuamente creyeron en ese 1895 que era un invento que no tenía futuro. Y es bastante el que ha tenido y el que le hace falta por demostrar que tiene. Gracias a los que nos han acompañado durante todo este tiempo, a los que han creído y apoyado nuestro evento, a los que nos dicen que han aprendido con nuestras reuniones, a los que con su inteligencia, que son muchos, han aportado tanto conocimiento, a los que a veces vienen por su cuenta y nos aportan tanto, gracias a los que saben demasiado, porque nos enseñan, además de lo que han acumulado con su disciplina durante años, a valorar el conocimiento y a respetarlo. A los que no especulan y destilan modestia, pero que sabemos saber mucho. Gracias a los que desde muy temprano separan en su agenda los 4 días de nuestra ceremonia intelectual y que religiosamente vienen y que le aportan a nuestra Pereira del alma en sus fiestas aniversarias sus inconmensurables conocimientos, experiencias, vivencias y sabiduría, sin querer ser superiores a nada ni a nadie. Y no crean que son pocos, pues nuestra ciudad los ha recibido con mucho respeto y admiración, y en el mejor lugar de ella, que está ubicado en el corazón grande de sus mejores habitantes, que somos todos. Los tenemos tatuados para siempre por habernos regalado sus inconmensurables conocimientos con las charlas, opiniones, conferencias y experiencias compartidas hasta nuestros días.
en lo más profundo de nuestro ser, de nuestras conciencias, allí donde las agujas de los tatuadores normales no llegan jamás. Llegamos al 25 encuentro con energía y celebramos sus bodas de plata con todo el amor del mundo, por el cine y por la vida. Por eso decimos que valió la pena habernos inventado este evento.